cocina, te quieres alimentar sanamente. Cocinar y disfrutar, fácilmente aprenderás, de ti depende. Hoy cocinaremos y te diremos cómo nutrirte mejor. Lo que tú cocines será saludable y solo lo aprenderás en la cocina con Jerónimo. Oiga, familia, pues bienvenidos a esta su casa, y este baile es dedicado para la señora Linda Díaz, que nos escribió a través de nuestro Facebook oficial y nos dijo: Jerónimo, baila, la vida es un carnaval y dedícamela. Pues, señora Linda Díaz, un fuerte abrazo, deseo concedido, aquí nos tiene a sus órdenes, siempre será un gusto y un placer el que usted esté con nosotros. Y familia, ustedes también, este baile es para todos ustedes, con todo el amor, iniciando semana, con toda la actitud, con todo el amor, tomados de la mano de Dios. Pero siempre recuerde, hay que dar amor para poder pedirlo, también hay que perdonar para poder seguir, y también, familia, recuerde que solamente hay un viaje de ida, no hay un mañana, no hay un después, y hoy nos vamos a divertir con la vida teniendo conciencia y queriendo hacer que las cosas sucedan. Pues entré con toda la actitud y me ve con toda la actitud, porque justo, familia, tengo mucha energía, pero hay mucha gente que nos escribe y nos dice: Jerónimo, no tengo energía, no quiero ni levantarme de la cama. Pues justo este licuado, familia, nos va a ayudar para energizarnos, que nos levantemos con toda la pila. Pero aparte de levantarnos con toda la pila, familia, nos va a nutrir, nos va a subir nuestro sistema inmune, y justo vamos a tener la posibilidad de tener un cuerpo sano para hacerle frente a todo tipo de enfermedades. Así que hay que darnos a la tarea de tomar este licuado, que más adelante lo vamos a preparar. Pero, Jerónimo, darnos recetas económicas, fáciles de hacer, y lógicamente que podamos economizar, hacerla rendir, pero sin dejarnos de nutrir. Mucho ojo, vamos a comer para nutrirnos, vamos a hacer rendir el gasto, por eso el tema de las sopitas, porque las sopitas tienen mucho tomate, tienen muchos condimentos naturales, familia, y esta sopa es una sopa riquísima, mire, que le voy a antojar, es de fideo con frijoles y pollo, de tal suerte que el poquito pollo que vamos a comprar para economizar, lo vamos a hacer rendir con una fuente de energía como son los frijoles, familia, y le vamos a poner tomate, cilantro, cebolla, ajo, comino, pimienta y todo lo que se pueda imaginar, hasta el caldo de los frijoles, para que quede un guiso, pero que sí, bien nutritivo y bien rico. Entonces, pues, ¿qué le parece si comenzamos a cocinarlo? Y ahorita le doy todos los pormenores de todo lo demás que vamos a cocinar, porque todo es económico, pero está súper nutritivo y súper delicioso. Adelante con los ingredientes de la sopa de fideo con frijol. Los ingredientes para preparar la sopa de fideo con pollo son 350 gramos de pechuga de pollo, 1 kilo de tomate rojo, 250 gramos de pasta de fideos, 2 tazas de frijoles en bola, 2 tazas de caldo de frijoles, media cebolla, 5 dientes de ajo, 3 chiles guajillos, una cucharada de pimienta quebrada, 2 cucharadas de comino molido, un manojo de cilantro, 1 litro de agua, 3 cucharadas de aceite, sal al gusto. Y, familia, son todos los ingredientes para que usted y yo podamos tener a bien cocinar la salud en casa. 2 o 3 cucharitas de aceite de oliva, donde vamos a comenzar a fabricar los sabores, porque no me voy a dar permiso de poner sabores artificiales. La cebolla, fuente de alicina, y el ajo también, fuente de alicina. La alicina es un antibiótico natural que todo mundo debemos de darnos a la tarea de consumirlo en casa para reparar solito cualquier enfermedad que pudiéramos tener. Aquí está el chile rojo, el chile cascabel, guajillo, el que usted tenga en casa, y luego vamos a poner el tomate. Vamos a hacer el sofrito para que esto vaya quedando, pero que si bien bueno y nos quede bien delicioso. Vamos a menearlo y vamos a dejar que esto
vaya adorando. Familia, le voy a repetir lo que decía Hipócrates, padre de la medicina. Haz que tu alimento sea tu mejor medicina y que tu mejor medicina sea tu mejor alimento. Hipócrates, padre de la medicina, nunca nos dijo, ve a la farmacia y tráete las pastillas para que te cures. No, señor, la salud se cocina en el hogar todos los días y tenemos que hacer que las cosas sucedan. Por eso hoy también vamos a comer para nutrirnos. Recuerde, hay que darle, otra cosa que nos decía Hipócrates, no estés preocupado por las enfermedades, preocúpate por tener un cuerpo sano a través de lo que comes, de los nutrimentos que la naturaleza te da, ingiérelos para que tengas un cuerpo preparado y le puedas hacer frente a cualquier tipo de enfermedad. Sí te va a dar la enfermedad, a lo mejor, pero te va a dar con un impacto muy pequeño. Los estragos que van a ser menores y luego va a salir rápidamente. Entonces, hoy más que nunca, volteemos a ver el tema de la nutrición. No estemos esperanzados en cosas artificiales, sino en cosas naturales, familia. Y bueno, usted en casa, esto va a dejar que saltó un pedacito de chile, muchachos. Miren, aquí está, estamos cocinando la salud en nuestro hogar de una forma deliciosa. Hay que bendecir, recuerde siempre los alimentos, porque es la manera que todo se multiplica en nuestras vidas a través del poder de la bendición. Cuando yo bendigo, lo que estoy haciendo es traer la energía divina a mi diario vivir y todo va a suceder de forma divina, de manera perfecta y en compañía de Dios nuestro Señor. Entonces usted, cada que tenga alimentos, dése a la tarea de extender sus manos y bendecirlos y comprometernos con Dios a fabricar bocados saludables y también a compartirlos con quien menos tiene y más lo necesita. Familia, tomate, cebolla, ajo y el chile guajillo ya están aquí. Cheque que le voy a poner las dos tazas de caldo de frijol, que el caldo de frijol usted y yo sabemos que tiene muchos hierros, muchos nutrimentos ferrosos que nuestro cuerpo requiere. El pollo, que es bien poquita pechuga de pollo, cheque lo que voy a hacer, ponerla y seguirla dorando. Ya está cocida, yo ya me les adelanté y yo ya la cociné, pero vamos a dejar que se vaya cocinando de nueva cuenta y vaya dorando. Y esto, pues lo vamos a moler. Vamos a agregar como quiera un litro de agua, pero mientras tanto, pues vamos a poner esto a que quede perfectamente integrado. Ya le decía, el pollo, pues hay que darle una tostadita, pero es únicamente un sabor a pollo, es bien poquito, y esto con la finalidad de que economicemos a la hora de cocinar, pero sin dejar de nutrirnos. ¿Sí? En casa lo va a dejar que muela perfectamente bien, lo vamos a vaciar. Y va a ver qué cosas tan buenas vamos a hacer el día de hoy, que lógicamente le va a encantar a todo mundo. Vamos a agregar el litro de agua. Ahí estamos. Lo vaciamos y vamos a dejar que esto vaya hirviendo, familia. Pero lo vamos a ir condimentando. La pimienta quebrada. Vamos a poner el cominito, que es una bendición. Jerónimo, el comino me hace eructar, como usted le diga. No es el comino, es todo lo que se comió alrededor de esto. Entonces, todos los condimentos naturales, ninguno nos va a dar gastritis, ninguno nos va a afectar, ninguno nos hace daño. Mucha gente dice, es que es el vinagre. El vinagre hay que tomarlo en la mañana solito, en cucharadas, nos ayuda a tener digestión y que las enzimas estén a la orden del día para poder absorber los nutrimentos. No es ni el vinagre, ni son los condimentos, es la cantidad y todo lo que usted comió, sofritos, comió alimentos excedidos en grasa animales y demás. Y eso sí es lo que nos causa una serie de indigestiones y de trastornos estomacales. Y mire, el fideo, pues ya lo conoce, no se lo tengo que presentar, familia. Este fideo también ya lo habíamos tostado tantito. Usted lo tiene que tostar, recuerde darle la tostadita para sacar ese sabor ahumado, que es delicioso. Entonces ahí está el fideo que ya pusimos tostadito y ahora los frijolitos en bola. ¡Qué cosa tan buena, Jerónimo! Pues créame que no se va a arrepentir haber hecho este guiso, que le va a quedar, pero que sí, bien bueno, familia. Es una comida completa, realmente ni le falta ni le sobra nada,
lo vamos a tapar y yo ya tengo uno listo. ¿Cómo nos quedó? Cheque el dato. Me voy a traer el plato, muchachos. Esto es verdaderamente tan rico y tan rendidor, familia, que todo mundo va a querer prepararlo para, lógicamente, tener a bien comer la salud. Miren, ahí está calientito. Un caldito de frijolitos con fideos y pollo. Un caldito para el alma. Yo siempre diré que los calditos reparan el alma. Miren, aquí está. Lo vamos a servir. Y vamos a ponerle, pues, unas hojitas, familia, de cilantro. Que se vea que me preocupé por la gente que va a comer, por nuestros seres queridos. Vamos a poner unos pimientos morrón rojos y va a quedar delicioso. Familia, pues una misión de vida cumplida para que usted la implemente en su diario vivir y tenga bien el nutrirse. Y familia, pues le vamos a tener consejos para adelgazar que usted nos ha pedido podamos implementar en nuestro diario vivir. El primer consejo que yo le daría es que cada bocado que usted pone en su boca deberá de estar combinado perfectamente en proteínas, carbohidrato y grasa. Así va a poder usted disminuir la inflamación silenciosa que se genera cuando no comemos equilibradamente, ¿sí? Y estaremos generando, sí, vitalidad y energía a nuestro diario vivir. Recuerde, cada bocado que usted ponga en su boca que esté combinado en proteína, carbohidrato y grasa. Proteína, todo lo que tuvo papá y mamá. Carbohidratos, todo lo que nos da la tierra, y grasas, de preferencia grasas buenas como el aguacate, el aceite de oliva, el aceite de coco, las nueces y demás. Pues ahí está, familia, una recomendación para que usted comience a perder grasa de su cuerpo y tenga a bien nutrirse de una manera maravillosa. Y bueno, familia, más adelante cheque usted el dato. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a preparar estos ricos molletes, familia, que también tienen tantito pollo, pero tienen una serie de secretos para que le queden exquisitos. Los mismos frijoles con tantito pollo, pero los vamos a hacer riquísimos. Pues vamos a bailar, familia, porque también el bailar y estar contentos nos ayuda a subir el sistema inmune. Fuera las preocupaciones, las dejamos en manos de Dios y nosotros a bailar. Adelante con la música. Fina con Jerónimo. Llegó a bailar. Oiga, familia, pues este baile es para todos ustedes con todo mi corazón. Jerónimo, qué bien haces el ridículo. No lo hago, familia, me divierto con mi vida y es una forma de decirle a usted que le amo, que usted también se divierta junto con nosotros, porque estos tiempos y todos los tiempos han sido tiempos que Dios nos regala para ser felices y vivir en el amor. Y si yo no estoy teniendo la felicidad por las cosas materiales o por cuestión de personas, estoy equivocado, porque mi felicidad no está allá, mi felicidad está aquí y Dios mora mi corazón. Entonces tengo todo para poder ser felices. Únicamente clame la presencia de Dios en su corazón y tendrá la felicidad eterna en su diario vivir. Familia, se acabó la rezada. En este momento vamos a comenzar a preparar unos ricos molletes que nos van a quedar bien buenos. Molletes con frijolitos, queso, pero vamos a hacer un pollito estofado para hacerlo rendir y nos va a quedar delicioso. Así que, ¿qué le parece? Sí. Ahorita le doy los ingredientes, pero le recuerdo, familia, más adelante le voy a decir a usted lo que no debe de cenar, porque regularmente eso es lo que cenamos y no nos deja dormir ni tener un sueño profundo y reparador. Entonces, se nos inflama el estómago, tenemos malestar estomacal, vuelta a vuelta en la noche y toda la noche sudé, Jerónimo, por supuesto, porque cenó estos alimentos. Más adelante le diré que no debe de cenar. Pero mientras tanto, ¿le parece? Y vamos a preparar estos ricos molletes para que también usted implemente esta receta en casa y la disfrute con toda la familia. Adelante, muchachos. Los ingredientes para los molletes de pollo con queso son 500 gramos de pechuga de pollo, un cuarto de barra de mantequilla pura de vaca, 3 cucharadas de aceite de oliva, una cucharada de pimienta, un manojo de cilantro, 5 cucharadas de salsa de soya, un pimiento morrón rojo, 2 rebanadas de cebolla morada, 2 dientes de ajo, 3 panes multigrano, 1 y media taza de frijoles molidos,
2 cucharadas de mayonesa, 200 gramos de queso manchego y sal al gusto. Para complementar y servir, salsa verde y roja. Mire, aquí está tantito aceite de oliva y vamos a comenzar a fundir sabores. La cebollita morada, bien picadita, sí señor. Luego le vamos a poner el pimiento rojo a que vaya dorando junto con todo esto y nos vaya regalando a ambos ingredientes el sabor maravilloso. Es verdaderamente exquisito. Todo en la vida, recuerde, hay que hacerlo lo más natural posible. Todo lo que es artificial, procesado, congelado, enlatado, embutido, pues hay que comerlo de vez en cuando, pero que nuestro diario vivir sea justo lo más natural posible. Aquí está cebollita, pimiento rojo y ahora el ajo rallado. Y vamos a dejar que esto dore, que vaya dorando todo rico y delicioso. Mientras esto va dorando, familia, voy a poner el pan multigrano a que se vaya tostando. ¿Sí? Aquí en el comal, que se vaya tostando tantito, que nos vaya quedando, pero que si bien rico. Y luego, familia, ya que puse el aceite, ya que la cebolla doró tantito, cheque lo que voy a poner, un cuadrito de mantequilla pura de vaca, que me regale su sabor. Recuerde, no hay que tener estigmas de que nunca en la vida voy a volver a comer mantequilla pura de vaca. No es margarina, es mantequilla. Todo en la vida podemos comerlo con equilibrio y moderación y en las cantidades adecuadas. No hay que dejar de comer nada, pero no hay que ser exagerados, porque regularmente somos de a todo nada. O le entro, compré al bailazo y me como 2 hamburguesas, 4 panes y espagueti y un pay de queso y todo lo que se me ocurre, y luego pura lechuga y tomate. No, señor, dese la oportunidad. Va a comer pastel del ancho de sus dedos, una rebanada, le puso mantequilla, un pedacito, y es para todo el guiso, no es nada más para mí. Ya que esto doró, familia, el pollo, cheque usted el dato, ahí está el pollo, que es pechuga de pollo, que justo cocimos con bastante cebollita, bastante ajo, ¿sí? Luego la deshebramos, y ahora lo que vamos a hacer, pues seguirla dorando con todo esto, para que nos quede, pero que si bien, bueno, mire, hasta ahí vamos. Luego los panes, pues vamos volteándolos, que se vayan tostando, que nos queden, pero que si bien ricos. Y aquí, familia, pues hay que ponerle cilantro crudo, vamos a ponerle también, pero hay que ponerle cilantrito cocido para que quede muy rico. Luego de que ya el pollo doró tantito, cheque esto, voy a poner un toque de salsa de soya y tantita pimienta, únicamente para que me regale un sabor bien rico. Y aquí está la pimienta y me falta poner el toque de sal, pero como le puse salsa de soya, familia, recuerde que la soya tiende a ser salada, rectifique sal hasta el final, porque es muy probable que su guiso ya no vaya a requerir la sal, porque la sal se la aportó la salsa de soya. Jerónimo, queda bueno, espectacular y delicioso. Te voy a tomar tu cuchara, Gamaliel, ¿sí? Y lo que vamos a hacer con la cucharita de mayonesa y los frijoles molidos es darle un toque de sabor a los frijoles. Mire, una cucharita de mayonesa a los frijoles molidos, vamos a menearlos y van a quedar los frijoles con un toque espectacular para hacer los molletes y que nadie va a identificar que es mayonesa. ¿Hasta ahí estamos? Sí. ¿Sí? Bueno, regularmente los molletes los tiene que meter al horno. Ahorita, como estamos en tiempo de que hace mucho calor, vamos a omitir el horno. Y lo que vamos a hacer para que el queso gratine, mire el pollo, ahí está listo. Vamos a poner el queso rallado en el pollo. ¿Para qué? Para que se gratine y no tengamos que prender el horno. Pásame un platito, Gamaliel, por favor, para servir. Mire, que el pollo se gratine, que el queso se gratine con nuestro guiso y así los molletes van a quedar listos, solitos, sin tener que gratinarlos. El pan que nos quede bien tostado, ya que el pan quedó tostadito, cheque cómo vamos a hacer el mollete. Tomamos la hogaza de pan, ponemos los frijolitos que le pusimos la cucharita de mayonesa. ¡Qué bárbaros, muchachos!
cómo los voy a consentir y cómo allá en casita vamos a consentir a todos nuestros seres queridos. Y lo que quiero comprobarle una vez más, todo lo que estamos cocinando, familia, haciendo rendir el gasto con los mismos frijolitos, la misma sopa, el mismo pollito, pero haciendo rendir todo. Miren, ya está gratinado, muchachos, miren nomás esto. ¡Ay, qué cosa tan rica! Miren, le vamos a poner a nuestro mollete ya el pollo gratinadito junto con todo lo demás. Y ahora, pues le vamos a poner unas hojitas de cilantro crudas en la parte de arriba y la salsita verde y roja, pues usted decide, familia, qué salsa le va a poner a su mollete. Los decora con una lechuguita, le pone cosas bonitas. ¿Y quién te pegó, Jerónimo? Pues nada. ¿Con qué salsa lo vas a querer, Samuel? ¿Roja o verde? Bueno, pues ahorita le pones a tu gusto, familia. Mire, ahí está el mollete y esto así de sencillo. Todo mundo vamos a poder hacer cuantos queramos. Es que nada más pide tres panes, Jerónimo. Bueno, es un decir, usted va a hacer molletes todos los que quiera porque es un guiso bien rendidor. Única recomendación, familia, que su pan que va a comprar sea un pan multigrano, para que todo mundo un pan integral multigrano, para que coma la fibra del trigo y de esa manera pueda acelerar el movimiento peristáltico del intestino y usted pueda desalojar su intestino de forma correcta. Entonces siempre hay que tener a bien comprar pan multigrano para que podamos tener la digestión y la eliminación correcta en nuestro intestino. Familia, pues una receta increíble, bien deliciosa, bien bonita y sobre todo, familia, nutritiva y económica. Bueno, más adelante, familia, le voy a decir a usted cuál es la fruta que tiene mucha vitamina C y que nos va a ayudar justo a eliminar cualquier tipo de enfermedades. Entonces, ¿es la manzana, muchachos? ¿Es la naranja? No, más adelante les voy a decir. Y miren, muchachos, le dejaron la etiqueta, qué bárbaro. Le voy a quitar la etiqueta para que se vea más bonita. Bueno, familia, pues más adelante le diré eso y mucho más. Y recuerde, ahorita también le voy a decir lo que no debe de cenar usted para que tenga un buen dormir y un sueño reparador. ¿Le parece si nos sigue acompañando? Mientras tanto, a divertirnos con la vida bailando. Adelante con la música. Con Jerónimo. Oiga, dice Samuel, familia, que qué feo bailo. Bueno, Samuel, ven a darme las clases porque dice que debía de saltar. Yeah, yeah. Oiga, familia, pues este baile fue para Yadis de Orizaba, Veracruz. Yadis, un fuerte abrazo. Gracias por escribirnos en nuestro Facebook oficial, que es En la Cocina con Jerónimo, y habernos dicho qué canción bailar y que te la dedicáramos con todo nuestro corazón. Y ahí está, con toda la actitud. Oiga, familia, pues vamos a seguir comiendo rico. Ahorita ya le voy a decir a usted lo que no debe de cenar para que usted no se sienta indigesto, pueda tener un buen dormir y un sueño reparador. Pero también les decía a ustedes, ¿cuál fruta es la que tiene más vitamina C? Pues les voy a traer las tres frutas, familia, que tienen más vitamina C. A ver, muchachos, ¿ya aprendieron la lección o todavía no? ¿No? No, miren. Naranjas, tiene mucha vitamina C. Tiene mucha vitamina C el kiwi, familia, y tiene mucha vitamina C las guayabas, que mire, son orgánicas, por eso están manchaditas. Ahí está, nos van a ayudar a alcalinizar la sangre, nos van a ayudar a eliminar demasiados tóxicos. Coma mucha naranja, mucha mandarina, toronja, kiwi, guayaba. Pero saben, muchachos, que más potente que todo esto en cuestión de vitamina C y que nos ayude a alcalinizar la sangre, el aguacate. Sí, señor. Es increíble saber que el aguacate tiene mucho más vitaminas. Más vitamina C que la naranja y el limón. Entonces, a comer mucho limón, mucha naranja, mandarinas, toronjas, kiwi y también guayabas y sobre todo aguacate, familia, porque es una manera de prevenir
las enfermedades y sobre todo que cuando nos toque tener un cuerpo enfermo, pues tengamos a bien tener un cuerpo preparado para recibir las enfermedades. Familia, el momento llegó de preparar esta rica coliflor con atún y la vamos a preparar en una salsita italiana que nos va a quedar, pero que si bien buena. Vamos a ver los ingredientes para que usted también lo cocine en casa. Adelante, muchachos. Los ingredientes para la coliflor con atún a la italiana son 1,5 kilos de coliflor, media cebolla, 2 dientes de ajo, 1 taza de aceitunas sin hueso y picadas, 1,5 tazas de atún drenado, 4 tomates rojos escalfados y picados, 6 cucharadas de aceite de oliva, 1 rama de romero, 1 cucharada de pimienta quebrada, 1 cucharada de orégano, 1/2 cucharada de tomillo, 2 ramas de perejil picadas, 1 taza de salsa para espagueti y para complementar y servir vamos a utilizar rebanadas de pan multigrano tostados. Jerónimo, me va a gustar, le va a encantar. Yo le diré, no ande juzgando, pruebe, dese oportunidades. Esta vida es de sabores y si no los conocemos... ¡Qué rolleros son, muchachos! Bueno, pues yo nada más compartiéndole de que si usted quiere que sus hijos coman saludablemente, hay que ponerles el ejemplo, hay que tener un frutero en la casa y hay que comprar las cosas. Que me ponga a cocinar, sí, Samuel, gracias por recordarme. Familia, pues vamos a comenzar a sofreír la coliflor. Cheque el dato, ya está mi sartén caliente. La coliflor está ahora sí que cruda y picada en pedacitos. La vamos a picar y la vamos a comenzar a dorar. No me le vaya a vaciar el bote de aceite. Puse 1 cucharita de aceite, es únicamente oxidar sabores, que nos vaya regalando esto un sabor delicioso. Ya que la coliflor doró tantito, lo que vamos a hacer, poner la cebolla bien picadita a que también vaya dorando junto con todo lo demás. Usted se preguntará, Jerónimo, cuando leíste los ingredientes, dijiste tomates escalfados, se oye muy elegante y muy rimbombante. Lo único que los va a poner agua caliente, su tomate le va a hacer una cortadita con el cuchillo en forma de cruz, los mete, se va a despegar el pellejito, los vamos a pelar, que ese es el tomate escalfado, pelar el tomate con agua caliente. Y ya que lo pelamos, pues lo vamos a picar en cubitos. Entonces, cuando lo saca del agua caliente, si tiene a bien tener una olla con agua fría o con hielitos, pues lo va a poder pelar más fácil. Y el tomate toma una consistencia, mire, como si fuera un puré de tomate naturalito, ya picado, que eso es lo que estamos buscando, que se haga como un puré de tomate natural para que nos regale la textura de una salsa italiana rústica y esa es la forma de poderla preparar. Y bueno, miren lo que voy a poner ahora, el ajo ralladito,
También para que comience a dorar, los sabores y los olores no se dejan esperar, porque esto está, pero que si bien bueno. Luego, familia, lo que vamos a poner son las hojitas de romero. Recuerde que el romero lo tenemos en la maceta, nos da un sazón delicioso italiano. Son puras hojitas, las vamos a macerar entre nuestros dedos y la vamos a ir incluyendo. Recuerde que el romero nos ayuda a que el flujo sanguíneo sea o fluya en nuestras venas en condiciones óptimas. Por eso a los licuados hay que ponerle romero, hojitas de romero en las mañanas. Ahí está el romero. Ahora vamos a poner tantito albahaca picado, que también nos va a regalar ese sabor italiano maravilloso. Romero con albahaca, tenemos garantizado un sabor a comida italiana. Vamos a poner el tomillo, tantito tomillo. Vamos a poner la pimienta. Vamos a poner el orégano. Ya, qué bueno va a quedar esto, Jerónimo. La verdad, bien rico y condimentado de manera natural. Ahora lo que vamos a hacer, poner el atún, familia. Jerónimo, no quiero comer carne o no tengo dinero para comprar atún. Pues hace todo lo demás y no le pone el atún y le va a quedar la coliflor, pero que si bien buena. Jerónimo, nada más tengo una latita de atún, pues póngale nada más una latita de atún o no le ponga nada y no va a pasar absolutamente nada. Ahí está el atún. Ahora lo que vamos a poner, el tomate ya escalfado, que es el tomate pelado que ya le decía, y picado en cubitos. Vamos a poner las aceitunas picadas en rodajas y vamos a poner la taza de salsa de espagueti, que ya sabe cómo hacer. Recuerde mi página, si usted no tiene la receta, es www.lacasadejeronimo.com. Ahí encuentra esta receta y lo que vamos a hacer es justo menearle y ponerle un tantitito de agua para que se vaya cocinando y nos quede, pero que si bien bueno. Ahí está, una tacita de agua, nada más para que suelte el hervor y termine de cocinarse nuestro guiso. Jerónimo, ¿me lo recomiendas? Se lo súper recomiendo. Pásenme el terminado, muchachos, por favor. Vamos acá. Mire, esto está deliciosísimo. Es verdaderamente algo exquisito que estoy cierto le va a encantar a toda la familia. El plato, por favor, el plato. Sí, el plato siempre falta, no estoy repelando, o sea, muy bueno, por todo repela. A ver, necesitamos darle un quien vive a Samuel, que se aliviane, porque de todo se está quejando. Y esta vida necesitamos, Samuel, gente positiva, entusiasta, que haga las cosas. Gente negativa, ya llenamos de lo que estamos llenos. Familia, el pan multigrano. Se han de imaginar lo que me han de estar diciendo, puras cosas bien bonitas, ¿verdad? Oiga, pues el pan multigrano, miren, lo tostamos y ya está tostado y rico. Y lo único que vamos a hacer, usted lo puede servir sobre un pan o lo puede servir solito, como usted quiera, pero aquí está, lo voy a servir sobre un pan y lo vamos a servir solito, familia. Es realmente tan rico el preparar esto en casa que estamos haciendo rendir el gasto familiar, pero mucho ojo, familia, estamos contribuyendo al buen nutrir y a las buenas costumbres familiares para poder nutrir nuestro cuerpo y el de toda la familia. ¿Se les antojó? Sí, perfecto. Oiga, familia, pues espero que usted en casita esté bailando con toda la actitud, con todo el amor, porque esta vida, recuerde, es una, no hay dos, no hay tres, y cada día que Dios nos regale, vívalo con mucha plenitud, con mucho amor y con mucha conciencia. Aprenda no a andar juzgando, porque cuando juzgo, lo que traigo a mi vida es infelicidad, porque yo me pongo en el plan de perfecto, todo está equivocado, menos mi vida, menos mi diario vivir, y eso no es de Dios. ¿Por qué no es de Dios, familia? Porque Dios es el único que está para juzgar y juzgarnos. Nosotros no. Nosotros aceptamos la vida tal cual es, le damos la bienvenida al cambio, amamos a las personas, a los seres humanos, a la naturaleza, como es y como nos toca vivir. Y cuando parto de ese principio,
Lo único que voy a tener en mi vida es paz, contentamiento y amor, que es verdaderamente el tesoro más preciado que podemos tener en esta vida. Lo material se va a quedar, pero la felicidad y el amor con el que yo viví es lo único que me voy a llevar y voy a entregarle a Dios cuando me toque estar ante su presencia. Así que, familia, espero que esta reflexión de vida le haya servido y la implemente en su diario vivir. Y el día de hoy le tengo una lección de vida que estoy cierto le va a encantar. A todo mundo nos gusta comer guacamole, pues vamos a seguir comiendo el guacamole igual o más rico que el que usted conoce, pero mucho ojo, lo vamos a hacer. Le pongo yo el nombre de guacamole purificante. Aparte, vamos a comer el hueso de aguacate y va a ver cómo se va a sentir usted de bien y cómo comienza usted a ver cambios en su diario vivir cuando come este tipo de guacamole. Vamos a dar los ingredientes para que los anote. Adelante, muchachos. Los ingredientes para el guacamole purificante son 2 aguacates, 1 tomate rojo, 1 diente de ajo, 1 rebanada de cebolla, 1 limón, 1 cucharada de pimienta quebrada, 2 cucharadas de vinagre, 1 cucharada de ralladura de hueso de aguacate, sal al gusto. Y para complementar y servir, tostadas de maíz deshidratadas. Lo primero que vamos a hacer, familia, cheque usted esto. Vamos a poner el aguacate, pero lo que le voy a decir es lo siguiente. Usted en su rallador va a tomar el hueso de aguacate y lo va a rallar. Esto, familia, es la ralladura del aguacate. Esto se hace de color anaranjado. Es como le va a quedar. Así anaranjado. Va a tomar una cucharita, 2 cucharitas y se los va a poner la ralladura del hueso de aguacate. Usted investigue, yo me pasaría el día completo diciéndole todos los nutrimentos que esto tiene. Nos va a ayudar a oxigenar la sangre, eliminar colesterol, eliminar triglicéridos. Vamos a tener una piel maravillosa, un pelo inigualable. Vamos a eliminar estrías. Suceden cosas maravillosas cuando nos aprendemos a comer hueso de aguacate. Se le llama salvado de aguacate porque así es como se hace de color anaranjado. Y esto es realmente una lección de vida que usted no le va a decir a nadie que le puso, únicamente se lo agrega y toda la familia va a decir, mamita, qué rico guacamole hiciste. Luego vamos a poner cebolla morada. Recuerde que la cebolla morada tiene un sabor más profundo, más rico y sobre todo más nutrimentos y nos ayuda con el tema de las antocianinas por el color morado para eliminar metales pesados. El ajo, familia, es un dientito de ajo que lo voy a poner rallado, lo vamos a comer crudo, por eso le llamo guacamole purificante. Cebolla y ajo crudo, fuente de mucha lisina, que es un antibiótico natural que nuestro cuerpo requiere. Voy a poner 2 cucharitas de vinagre. ¿Para qué nos sirve el vinagre? ¿Para que me dé gastritis, Jerónimo? No, señor, el vinagre nos sirve para que las enzimas del cuerpo puedan multiplicarse y estar en condiciones óptimas y lógico podamos hacer una digestión, una oxidación de los alimentos mucho más rápido y podamos absorber los nutrimentos en nuestro torrente sanguíneo, en nuestro cuerpo y podamos tener un cuerpo sano y fuerte. Por eso la importancia de ponerle el vinagre. Aparte, el vinagre nos ayuda a que el guacamole no se haga de color oscuro. Luego voy a poner pimienta negra quebrada. Jerónimo, ¿para qué sirve la pimienta? Para ayudar al hígado a hacer sus funciones básicas. El principal laboratorio que tenemos en el cuerpo justo es el hígado. Cuando le damos pimienta, podemos ir eliminando el hígado graso y a que el hígado elimine tóxicos que no ha podido eliminar de manera cotidiana. Si se fija todo lo que hemos ido poniendo, por eso se llama guacamole purificante. Todo mundo en casa lo va a comer pensando que es un guacamole igualito al que siempre cocinamos en casa. Luego vamos a poner el tomate, fuente de vitamina D para fijar el calcio en los huesos y aparte del licopeno. Vamos a apachurrar esto y vamos a tener un guacamole impresionantemente rico. ¿Por qué estás apachurrando el tomate? No se va a moler el tomate, pero voy a sacar el juguito del tomate y me va a dar una textura bien rica en mi guacamole. Vea, es un apachurroncito, no voy a hacer
súper apachurrado. Te encargo un platito con las tostadas, por favor. Y mire, ahí quedó ya el guacamole purificante. Listo. Jerónimo, entonces sabe igualito, igualito que el guacamole que siempre preparamos, ni va a amargar el hueso de aguacate. Sí sabía que el hueso de aguacate es dulcecito, el salvado de aguacate es maravilloso y lógico, pues lo vamos a únicamente el tema de la sal. Pásenme también la sal, muchachos, la sal que sea una sal de mar para tener el combo completo en cuestión de que sea un guacamole 100% purificante. Miren nada más qué cosa tan buena. Ahí les va la sal, muchachos. ¿Cómo les quedó el ojo, muchachos? No se la sabían, ¿verdad? ¿Cómo? Samuel, ¿cómo te quedó el ojo? Cuadrado, ¿verdad? Porque ahora sí. ¡Ah, qué bonito quedaste con los ojos volteados al revés, Samuel! Oye, pues este guacamole, familia, créame que le va a encantar a todo mundo. Y cheque usted el dato, una tostadita, pues ahora sí que lo puede acompañar con su comida que vaya a servir el día de hoy, con el pescado, con el atún, con los huevitos, unas quesadillas, unas sincronizadas, lo que vayamos a hacer, y esto le va a quedar de re chupete. Si le muerdo ya no voy a poder hablar. Déjenme primero. Ahorita voy a morderle, muchachos. Voy a servir el guacamole acá. Familia, pues este tipo de recetas son lecciones de vidas que debemos de implementar en nuestro diario vivir para tener una buena alimentación, porque recuerde, en nuestras manos está justo el bien nutrirnos y el bien hacer en casa para que todo mundo podamos comer la salud. Familia, pues vamos a continuar. Voy a quedarme comiendo esta rica tostada. ¿Y qué les parece si bailamos? Adelante. Bueno, vamos a bailar. Cocina con Jerónimo. Pues ese baile fue para la señora Raquel Orozco, con todo el corazón. Señora Raquel, espero que se la esté pasando muy bien y haya bailado con nosotros, porque esta vida es un instante y este instante lo vamos a vivir con plenitud, con entrega, con felicidad y tomados de la mano de Dios. Y familia, pues el último consejo para que usted no cene esto es justo los picantes. Regularmente el picante, familia, lo ingerimos con la carne, los taquitos y le seguimos con tantita pasta y más tortillas y en tacos de harina. El picante también nos activa, familia, el metabolismo. Volvemos a generar sudor y vamos a volver a activarnos y no vamos a tener un buen dormir. Aparte, el tema de gastritis y demás, nada agradable. Así que si usted quiere tener un buen dormir, recuerde evitar picantes y cenar lo más ligerito posible. Recuerde que de las mejores cenas, el día de mañana le diré cuáles son las mejores opciones para cenar. Así que muy atentos, porque mañana le estaremos diciendo qué cenar y cómo cenarlo. Y familia, pues llegó el momento de preparar este rico licuado que justo nos va a dar mucha energía. Y lógicamente, pues hay que prepararlo en casa. Y también le tengo el remedio para los talones agrietados y para hidratar la piel. Pero primero vamos a hacer este licuado que nos va a ayudar, familia, justo para tener energía. Mire qué bonitas cáscaras del plátano. Cuando usted tenga dolor de cabeza, le recuerdo tomar una cáscara de plátano, familia, y ponerlo en su cabeza de esta manera y el dolor de cabeza va a desaparecer. Póngalo. Este remedio lo aplicaba mi abuela y es maravilloso. Ahí está el plátano. Vamos a poner medio betabel, vamos a poner media zanahoria, vamos a poner una manzana completa con todo y semillas y cáscara, la cucharita de avena entera, cruda, dos cucharadas de cacao. Vamos a poner una rebanada grande de camote, familia. Recuerde que el camote tiene muchos nutrimentos ferrosos y nos activa de una forma maravillosa. Dos cucharitas de cacahuate salado y cinco almendras. Es todo lo que vamos a hacer. Este licuado, aparte de que nos da energía, nos va a quitar el hambre, porque regularmente estamos comiendo por comer todo el santo día. Bueno, si usted lo desayuna, lo que va a suceder es que también le va a quitar el hambre para que no esté comiendo por comer, sino que comamos con conciencia. Gamaliel, ¿me puedes pasar un sartencito, por favor? Lo que vamos a dejar es que se licúe perfectamente bien, que muela muy, muy bien.
Y ya que molió muy bien, pues lo vamos a tomar. Vamos a tener mucha energía, familia. Nos va a ir muy bien y, lógicamente, lo vamos a disfrutar toda la familia. Es para todo mundo en casa. Ingredientes. No, es un sartén. Un sartén para calentar, por favor. Y esto, familia, lo que vamos a hacer es tomarlo. Jerónimo, ¿está rico? Delicioso. Pásame el sartencito. Familia, pues ahí está el licuado para tener energía en nuestro cuerpo, tomarlo todos los días y, lógicamente, tener a bien, tener un cuerpo sano y nutritivo. Oiga, familia, para toda la gente que sigue preguntando por este manual de salud de vida, que es el recetario, les recuerdo que son 311 recetas hechas con el corazón. Aquí va a encontrar remedios, va a encontrar desayunos, comidas, cenas, consejos útiles para el bien nutrir, lo que tenemos que evitar, lo que tenemos que hacer una costumbre, cosas maravillosas. 311 recetas totalmente ilustradas para que usted las tenga en su diario vivir. ¿Dónde lo puede pedir? En nuestra página www.lacasadejerónimo.com. www.lacasadejerónimo.com. Será un gusto y un placer el que usted lo tenga en casa. Y familia, este remedio es una crema que yo hago no nada más para los talones agrietados, si usted los tiene, sino para todo el cuerpo. Va a poner 4 o 5 cucharas de aceite de coco a calentar. Ya que lo calentamos, va a poner las hojitas de romero bien picaditas, ¿sí? Y lo único que va a hacer es esto, dorarlas tantitito. Mire, ahí está caliente, ya lo está viendo. Voy a apagar y no voy a dejar que se quemen. Voy a regresar esto al recipiente donde estaba el aceite y ahí lo voy a dejar enfriar. Se va a hacer una cremita y eso lo va a poner en sus talones y va a ver cómo se va a eliminar el talón agrietado y va a comenzarse a hidratar. Pero esta crema, familia, el romero es tan bueno y es tan maravilloso que lo que yo hago en las noches, ya que me bañé, me lavé la cara y todo, cara, cuello, me pongo este aceitito que tiene aceite de romero. Recuerde que el romero tiene mucho aceitito y es muy aromático. Es, con aceite de coco es maravilloso. Me hidrata la piel de una forma deliciosa y verdaderamente, pues es el resultado, la piel que usted ve, porque siempre estoy poniendo cremas naturales, aceite de coco, aceite de almendras dulces, pongo el aceite de pepita de calabaza, todos los aceites naturales, recuerde ponérselos en su piel para que se hidrate de manera natural, porque recuerde que la piel absorbe absolutamente todo. Si seguimos poniendo químicos, vamos a intoxicar el hígado. Entonces, como ya me pasó una vez a mí, recomendación para que le implementen su diario vivir. Y únicamente me resta decirles, recuerde que mañana tenemos un programa totalmente nuevo, con recetas totalmente nuevas, deliciosas, consejos útiles, mucho baile, mucha diversión y sobre todo la presencia de Dios nuestro Señor. Ojalá y usted nos pueda acompañar. Síganos escribiendo qué canción quiere que baile, las recetas que quiere que cocinemos a nuestro Facebook oficial, que es lacasadejerónimo.com. Y lógico, familia, pues nos vamos a divertir muchísimo. Les espero el día de mañana. Dios me les bendiga y hasta mañana. Bendiciones. A bailar.